Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Se encienden las alarmas en Toluca. Jan Meneses se lesionó con su selección y Areto Ortega estaría varios meses fuera de las canchas. El nuevo atacante de los Diablos Rojos del Toluca, Jan Meneses, sufrió una lesión con su selección chilena en el partido ante la selección de Túnez, en el torneo Kirin celebrado en Japón. El futbolista de Toluca ingresó al terreno de juego al minuto 59, pero 10 minutos después sufrió una herida cortante en el gemelo izquierdo. Los médicos tuvieron que intervenir y suturar al chileno y tendrá que abandonar el torneo. A través de sus redes sociales, La Roja publicó el parte médico del atacante. El cuerpo médico de la selección chilena informa que el jugador Jan Meneses sufrió en el partido jugado en el día de ayer ante Túnez un traumatismo directo en pierna izquierda que determinó herida contusa profunda que requirió sutura en dos planos, expuso el staff. El deportista será liberado de esta fecha FIFA, debido a que los tiempos de recuperación superan los plazos de esta convocatoria. Complementaron Meneses podría perderse el arranque del campeonato del fútbol mexicano y sería una baja muy sensible para el técnico escarlata, Ignacio Ambriz. Por otra parte, tras la lesión de Areto Ortega, Toluca podría buscar un nuevo defensa. El joven central de los Diablos Rojos de Toluca, Areto Ortega, sufrió una dura lesión en la pretemporada y podría estar varios meses fuera de las canchas. Areto sufrió una lesión en su rodilla y no ha visto actividad con su equipo desde que llegaron a la Loma en Querétaro para realizar la mitad de su pretemporada. Aún no se sabe con exactitud la gravedad de la lesión del jugador escarlata, pero si llegara a entrar a quirófano podría hasta perderse más de la mitad de la siguiente temporada. Información dada por el periodista Juan Carlos Cartagena, menciona que los Diablos podrían ir en busca de un defensa por si Ortega tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Los jugadores de Toluca que no están en pretemporada, pero aún no anuncian su baja. El club escarlata ha anunciado la incorporación de 5 refuerzos a su plantilla, pero solamente han anunciado 2 bajas, aunque varios de sus jugadores no están en la pretemporada, por lo que se puede decretar que anunciarán su baja a la brevedad. Los jugadores que ya no están en el club y aún no han anunciado su salida son Brandon Sartiain, Iván Acero y Oscar Vanegas. Sumando a los 3 futbolistas anteriores mencionados y a los 2 que ya se anunciaron como bajas, Rigonato y Zamudio, da un total de 5 bajas confirmadas hasta ahora. Ya para finalizar, ¿cómo va el tema del delantero que tanto urge en Toluca? En América han ofrecido a Federico Viñas a un sinfín de equipos en el fútbol mexicano, pero poco a poco se han ido desvaneciendo el interés de muchos al punto de tener solamente un equipo dispuesto a adquirir a Viñas en este mercado. Toluca es el equipo que todavía considera a Viñas, pues el equipo comandado por Ambriz sigue en la búsqueda de un delantero. En algún momento estuvieron en la pelea por Cavani, pero parece esa opción no será posible, por lo que Viñas sería la primera opción del Toluca.